music with my friends. And I can't wait to get on the road again. And I can't wait to get on the road again. Hola. ¿Cómo andas, José? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Damos una vuelta? Con mucho gusto. Esto se llama Subí que te llevo. Subí que te llevo, ¿no? Vamos, con mucho gusto. Estamos haciendo la nota en un coche. ¿Te acordás el primer coche que tuviste, el primer auto? Sí. Un Fiat 600, modelo 66, gris, con la puerta, que se abría en la puerta adelante. ¿Era tuyo o del viejo? No, mío, me lo regaló. ¿Tuyo? Me lo regaló papá. Ajá. ¿Y ya sabías manejar todo? Y con eso salía, sí, te imaginas que nací entre los camiones. ¿Dónde naciste? En La Boca, a una cuadra cancha. ¿En qué dirección exacta? Hernandarias y Pinzón. Ajá. ¿Y qué hay ahora? ¿Está todavía esa casa? Está la casa, sí, es una casa. Esta es una casa vieja todavía, sí, sí. Uh-huh. Sí, ahí nací todavía. Junto a la cuadra y jugaba ya de chiquito, tenía 7, 8 años. Uh-huh. Íbamos con todos los chicos del barrio, jugábamos en la cancha de Boca, que era adoquín, en la parte afuera del... Sí. Del playón, de todo eso. ¿Y papá y mamá qué hacían? La cancha de Boca. Papá, bueno, camionero. Mi viejo sí, mi viejo tenía la empresa, tenía pocos camiones. Y, uh-huh. Y bueno, y después, gracias a Dios, el viejo muy, muy inteligente, mi vieja un respaldo tremendo, la verdad que fue algo muy lindo. ¿Tu vieja bueno, en la casa los cuidaba mamá ustedes en la casa, o, sí, sí. o estaba en la empresa? Mamá en la casa. Yo le llevo 10 años, no, en casa. En casa. Yo le llevo casi 10 años ya a mi hermano Fabián. Uh-huh. Así que, ¿cuántos hermanos son ustedes? Dos. ¿Y los dos se metieron rápido en la empresa del viejo? Yo sí, y jugaba al fútbol en las inferiores de Boca. Empecé a jugar con don Juan Evaristo. Estaba ahí en Gaboto. ¿Jugaste en Boca? En Gaboto y Benito Pérez Galdó. Sí. Y después me iba a Boca, me iba también a la Candela de pibe, de las inferiores allá. Uh-huh. Estaba Ernesto Grillo. Sí. Allá. Y bueno, la verdad que podía haber tenido una historia de fútbol, a lo mejor, diríamos, un poco más extendida, pero la verdad que no me dio porque me fui a... el viejo me dijo que él ya me planteó de entrada que quería que yo vaya a laburar, que me quede con la empresa. Sí. Así que el enfoque era ese, yo iba, uh-huh. jugaba al fútbol, todo. ¿Papá de Boca? Sí, enfermo. ¿Y mamá sí, también? Sí, mamá, sí. Mamá hace, hasta no hace mucho ahora, porque hace unos años que tiene su chofer todo, pero ajá. subía a un taxi o subía a un remis con un escudo arriba y se bajaba. Ah, ¿sí? La vieja, sí, se bajaba. Sí. ¿Y quién te inculca mejor los colores o esa pasión por Boca, la pasión que tenemos todos? ¿Mamá o papá o los dos por igual? No, los dos por igual, pero papá ya te imaginas, yo vi el penal de Delén a Roma, cuando Roma ataja el penal a Delén. 62. En el 62 se enganché Boca, claro, de la 12. ¿Cuál es tu primer recuerdo con Boca? Que vos decís, no sé, un gol escuchado por radio, un póster, un juguetito, algo que te hayan regalado. No, ya de chiquito me... ya cuando nací, sí. cuando nací mi viejo con la camiseta de Boca, la pelota de Boca, los baldecitos en la playa Mar del Plata de Boca. Sí. O sea, era algo general, algo ya realmente esto viene ya... de la cuna, ¿no? Como, pero yo, por ejemplo, no sé, entraba a tu habitación. Todo Boca. En el mismo lugar donde sí, dormían sábana, vos y tu hermano Fabián. La sábana de Boca. ¿Quién estaba? ¿La cara de no, qué no, ídolo? No, dormía yo. ¿Dormías vos? Claro, yo le llevo... 10 años. 10 años a mi hermano, te imaginas okay. que son muchos años. ¿Y a quién tenías en esa cabecera de esa cama? ¿Qué póster tenías? ¿Quién mirá, era el ídolo en mirá, ese momento? El ídolo mío era el Tano Roma, Antonio Roma. El pibe, el Tano Roma. Después, sí, el Tano Roma. Y después, bueno, teníamos, digamos, como ídolo a Ratín. Todos estos monstruos que uno vio realmente jugar. Ángel Clemente Rojas me volvió siempre loco. Y después, bueno, las generaciones fueron con Diego, fueron con... ¿No es cierto? Yo con Diego
tengo una buena relación porque digo, mi viejo les hacía los asados en casa, en la empresa. A Maradona. Sí. Ah. Les hacía los asados cuando Diego estaba en Argentino Junior, porque sí. Era un grupo muy, aparte muy amigo con Berto Minuti, uh-huh. Con el gringo Fabré, estaban argentinos, y bueno, y el papá le hacía los asados ahí. Yo estuve en la casa de Diego en el 86, uh-huh. Estuve en la casa de Diego, estuve con Guillermo Coppola, allá en el barrio Posillipo, en Nápoles. Así que realmente una experiencia bárbara. Después, bueno, todos los ídolos realmente que tuvimos, que nos dieron tantas alegrías, ¿no? De la época de Toto Lorenzo, ahora. ¿Quién fue el mejor presidente que tuvo Boca en la historia, de los que vos viste? Mauricio. Macri. Mauricio Macri, sí. ¿Qué tenía él que no tenían los demás? ¿O qué lo distinguía? Mira, sí, Mauricio siempre tuvo una... Yo lo conozco a Mauricio, te imaginas, desde el año 93. A mí la primera que me presentan a Mauricio me presenta en el año 93. ¿Cómo lo conoces? ¿Quién te lo presenta? Lo conozco, me lo presenta Aloisio. Setimio. Fuimos ahí a Socma. Ajá. Yo lo conocí en Socma, después me lo presenta otro muy amigo de ellos, no recuerdo ahora el nombre. Y bueno... Y me dio... Y de ahí en ese momento de Macri, ¿quién conocías? Empezamos la campaña porque con mi viejo le hacíamos la campaña a la Boca. Mi viejo era presidente de los bomberos. Ajá. Y le hicimos la campaña. Y bueno, sí. Yo después estuve, desde que ganamos con Mauricio, yo estuve los 16 años seguido en Boca. ¿Pero qué conocías de Macri en ese momento? ¿Que era un empresario, sí, hijo de Franco? Conoció, sí, sí, claro. Él estaba en Somma, en Sebel. Sí. Con Franco, y lo conocí, me lo presentaron, y bueno, ahí empezó un poco la relación mía con él, después con mi viejo, que bueno, también mi papá lo conocía. Por en aquella elección del 95, ustedes apoyaron a... Sí, sí, loco, nosotros le hicimos la campaña en la Boca, sí, claro. Uh-huh. Nosotros hicimos la campaña en la Boca, sí, con toda la gente, con todo. Uh-huh. Vuelvo a tu infancia. Sí. ¿Cuál fue el primer partido en la cancha de Boca que viste? El primer partido de Boca que vi fue con San Lorenzo. Y después el que más me acuerdo, porque fue enseguida, fue la final de la Copa con cuando Roma la ataja el penal a la 62. Derecha. ¿Cuántos años tenías? Seis. Iba a cumplir seis años. Seis años. Iba a cumplir seis años. ¿Y qué te pasó en ese momento cuando entraste a la cancha de Boca? Viste que cada uno tiene una experiencia muy particular cuando entra por primera vez. ¿Sabés qué me pasa? Yo, por ejemplo, yo tenía ya 3-4 años, yo ya entraba a la cancha de Boca, que me llevaban un primo mío, me llevaba mi tío, que fue, sí. Mi tío fue directivo de Boca, Basilio, fue intendente de estadio, y él me llevaba ya a la cancha, sí. O sea, yo vivía allá dentro de la cancha, yo tenía 5 o 6 años, ya jugaba al fútbol allá dentro de la cancha. O sea que Boca. Tenés más de 50 años viendo Boca. No, 57. Armemos una de lo que vos viste. Sí. De lo que vos viste. Lo mejor en cada puesto. El mejor arquero, ¿quién fue? Para Roma. Para mí, Antonio Roma. Antonio Roma. ¿El 4 a quién ponemos? ¿Altano? Altano Pernilla, sí. ¿Los centrales? Julio Meléndez, el 2. ¿Y el 6? Y el 6, la verdad que si tengo que elegir un 6, el uruguayo Silveira. Silveira. ¿El 3? Silvio Marzolini. Marzolini. Bueno, vamos al medio. ¿El 5? Ratín. Ratín, a la derecha. El 8. Miguel Brindisi. Brindisi. A la izquierda. Maradona. ¿El 7 quién? Y el 7, la verdad, Guillermo. Guillermo. Sí. Hasta ahora es el único que pones del ciclo Bianchi. Sí. El 11. Palermo. El 9, Palermo. El 9, Palermo. Y el 11, ¿quién pone como puntero izquierdo? Y es que o alguno que haya jugado por derecha para jugar, no sé, Peña, sí, Ponce. La mezcla de antes. La verdad que se te mezclan un poquito los temas, porque cuando vos decís, lo mejor que viste, el caso en el por izquierda, yo te digo Maradona, pero también te digo, por ejemplo, como ídolo me quedo con Román. Bueno, Román de 10 y Diego de 11. Román, yo te digo, la verdad, no puedo ese puesto, sí. no poner un enganche. Los tres
3-1, 3-1-2. Okay. Entonces prefiero ponerlo. Lo ponemos a Roberto. Eso es lo que sí, sí. No puedo. ¿El técnico? No ponerlo. El técnico, Carlos Bianchi. Bianchi. Sí. Aunque no puedo dejar el Toto Lorenzo, pero creo que sin duda lo de Bianchi es único. Todos los de tu edad recuerdan un equipo de memoria. ¿Vos sí lo recordás? Sí, cómo no. ¿Cuál es? Y recuerdo. Te puedo hablar del 62, te puedo hablar del de Toto Lorenzo. Con todos los monstruos que tuvimos. En la época de Gatti, Pernia, Samouso y Tarantini, Bordón. Uh-huh. ¿Cierto? Después tenés Chapa Suñé, Rivolsi, Mario Sanabria y el Tucumano Salina. Muy bien. Mastrangi y Felma, Mastrangio Vegri y Felma. Muy bien. Sí, claro. Imagino que Boca te habrá dado muchos amigos, pero también muchos enemigos, imagino, ¿no? No. ¿La política no tiene un poco de eso? Ya, la política tiene de todo. Sabemos lo que es la política de Boca, ¿no? Uh-huh. Yo hablo siempre, para mí la política es Boca. Sí, sí. La política nacional, yo la verdad que no tengo nada de interés en ninguna política nacional, no me interesa, nunca participé de nada, ni pienso participar tampoco. Pero enemigos no, mejor gente que, bueno, gente que ha estado del otro lado tuyo, gente que estaba, que muchas cosas que no le gustaron cuando uno estuvo los años que estuvo en Boca. Uh-huh. Yo estuve muchos años manejando el fútbol de Boca, todo, te imaginas que... Pero no, la verdad que no, enemigos, no. ¿Cuándo dijiste en este 2019, o quizás en el fin del 2018, dijiste, voy a volver a intentarlo? Voy a largarme de nuevo, quiero ser presidente de Boca. No, yo ya lo tenía esto del 2018 hablando con mi gente y lo dije, porque esto más allá de lo que era de que fue la situación lamentable, triste que vivimos de perder la final de la Copa con River, la verdad que a mí yo ya estaba decidido. Sí. De una manera u otra, yo estaba ya que iba, uh-huh, iba a largarme, se dura, sin ningún tipo de duda. Siempre se dice, Macri tiene como que bendecir al candidato. ¿Hay un poco de cierto en esto, digamos? Influye mucho, Julio. Sí. ¿Vos hablaste con él? ¿Dijiste, Mauricio, yo quiero largarme? No. Yo, a ver, yo soy una persona que... Yo soy respetuoso de la amistad y aparte soy respetuoso de la gente que a mí me... El caso de Mauricio me ha enseñado mucho. Sí. Vivimos muchas cosas juntos. Hemos compartido muchas cosas juntas. No te olvides, la historia más grande de Boca yo la viví, uh-huh, la viví con Mauricio. O sea, y los dos años que manejé el fútbol, viví la época más gloriosa de Boca. ¿Qué te gusta de esta gestión y qué no te gusta de esta gestión? A ver, el orden, diríamos la continuidad económica, uh-huh, y financiera de Boca siguió, ¿me entendés? Siguió, sí, dando sus frutos. Sin duda que la parte económica y financiera de Boca está muy bien, está sólida, pero lo que no me gusta es, a ver, yo lo que no quiero es, yo siempre digo lo mismo, yo no quiero plata en el banco, yo quiero un orden económico financiero en el club, pero la plata en jugadores. Sí. Yo quiero el mejor equipo en la cancha, pagar y gastar lo que tengo que gastar. Yo no tengo, ¿me entendés? No tengo problemas. En mi posición, diríamos, como lo fue antes. Sí. Imagínate que yo, si tengo la suerte de ser presidente de Boca, lo mío está ahí, lo mío va a estar en que yo quiero el mejor equipo, los mejores contratos, no me interesa, pero yo quiero a Boca campeón. Yo prefiero tener 50 millones de pesos en el banco y 300, 400 en la cancha y que todo el mundo festejemos, porque Boca es una máquina de generar de plata. Uh-huh. Y bueno. Antes de ser dirigente o directivo de Boca, ¿cómo eras como hincha? ¿Eras, no sé, te peleabas en la platea, te agarrabas a trompadas por no, Boca? No. A ver, soy un tipo calentón, un tipo sanguíneo, sí, pero siempre fui a la platea con mi viejo y todo. Ahora íbamos afuera, yo iba a la tribuna. ¿A qué parte? ¿Dónde tenés el abono? No, yo tengo, ahora tengo, antes lo tenía en el sector A. Sí. Toda la vida tuve mi viejo atado. Y ahora tenemos el palco 3. Sur, en la mitad de la cancha, el vidriado, bueno, me lo quedé cuando fue el famoso remate que hicimos con Mauricio, el remate, ¿no? Así que me quedé con uno y lo tengo,
Pero sos calentón, pero medido. No, no, sin duda, sí, no, no, soy calentón, aparte. Sí. Yo voy con mis hijos a la cancha, voy con mi nieto. Sí. No. Aparte yo siempre digo lo mismo. Soy calentón y soy medido y estoy con la familia acá. Yo ahora, si estoy solo, sí, es otra cosa, ¿no? En la última elección no se pudo ganar en ninguna mesa. Sí. En el caso de tu lista, ¿cuál es la autocrítica que vos decís? Bueno, en esto me equivoqué. Hoy no lo repetiría. A ver, hay cosas que. Si por ejemplo si tengo que hacerme una autocrítica, que yo la hago, ojo, uh-huh, yo soy muy autocrítico y sí, lógico que las cosas. Si no sos autocrítico en la vida, estás equivocado de camino. Okay. O sea, yo tengo las cosas muy claras que son y tengo que decir, por ejemplo, que mi pensamiento era uno, que era ir con Rómulo o Semboraín solos, sí, ¿no es cierto? Y no generar, no ingresar más nada, no tengo nada, porque en su momento fui con Víctor Santamaría, fui con Gozo, pero no quiero. Ahora, lo que pasa es que el error, ¿cuál fue? Que yo junto gente, junté. Amigo, porque a Víctor lo conocía hace mucho tiempo, todo, sí, y lamentablemente pagué la consecuencia de que me tildaron de que metía la política, metía la cámpora adentro. Que, el kirchnerismo en ese momento que pedía. El kirchnerismo adentro, y yo no me metí a nadie, yo metí a un amigo, porque si no, en mi lista tendría que haber políticos, y en mi lista no había políticos. ¿Vos desmentís esa versión que circuló durante mucho tiempo que alguien del gobierno en ese momento de Cristina te apretó para que bajara la candidatura, no, y todo eso? A mí no me aprieta nadie. Primero, okay, que quede bien claro, que a mí no me aprieta nadie. A mí por la buena me aman, pero por la mala no me aprieta nadie. Eso es. Quédate tranquilo que no. Eso lo tengo muy claro. No tengo. Aparte una cosa importante. A ver, ¿de qué me pueden apretar de bajarme? ¿Para qué? Porque a mí yo lo que no entiendo es, sí, ¿cuál es el fundamento de qué? ¿Bajarme de qué? Yo lo único que siempre dije fue que en una conversación, y lo sigo diciendo, yo tengo un acuerdo que hemos llegado en su momento con, de este tema, hablamos con Jorge Amial, ¿no es cierto? Hemos charlado de que intercambiábamos el tema de él iba en el 2011 y sí, en el 2015 él venía conmigo. Yo iba con él y él venía conmigo. Ajá. Ahora, eso fue un acuerdo entre nosotros, no un acuerdo de una, no sé de dónde sale ese tema de una apretada. No sé, ¿una apretada para qué? Entiendo. Porque no entiendo qué significa una apretada, porque si hubiese sido una apretada, me hubiese ido del otro lado. No me hubiese quedado ahí como segundo. ¿Qué música escuchas? Pongo música. ¿Pone ¿Qué música? Te gusta? ¿Qué escuchas? No. Hace poquito se subió el presidente de Boca acá y sí, escuchamos tango música, porque le gusta el tango. Yo escucho música tranquila. Soy de. ¿Qué te gustaría? Y ya empecé desde Julio Iglesias. ¿Julio Iglesias? ¿Sos un romántico? Soy romántico. ¿Sos romántico? Sí. ¿Te portaste bien el 14 de febrero, entonces el día de San Amarado? Me porté muy bien, sí. Me porté muy bien con mi señora. 47 años que estamos juntos. Ahora cumplo 40 años de casado, uh-huh, con mi señora Alicia, y 7 de novios, y aparte, desde los 5 años que nos conocemos. No, no en tu caso particular, pero ¿se puede decir cuánto cuesta una campaña política, una campaña para ser presidente de Boca? No, no lo que vos, en tu caso, sino en general. ¿Es caro? Es caro, sí. ¿Es caro? O sea, a ver, la campaña es como si decís qué lugar elijo para comer. Tenés muchos lugares, sí, para comer. Desde regular a lo más caro. Desde la ropa, qué ropa me gusta, uh-huh, del gato a lo más caro. Depende de la campaña que quieras hacer. Es el costo que tiene una campaña. Pero sale un buen dinero. Sí, sí, sin duda, sí, sí, una campaña, claro que sale un buen dinero. Por eso digo y me río cuando dicen que yo jugué en el medio para. Claro, tiro plata. Claro. Tiré la plata. Pero bueno. Pero como digo yo, viste, este estilo de gente hay en todos lados. Popurrí que tengan que ver con Boca. ¿El campeonato que más festejaste? ¿El que más disfrutaste? ¿Como dirigente o como hincha? El descenso de River. ¿El descenso de River? Sí. El que más disfruté fue en Japón. Sí, con Real Madrid. ¿Con Real Madrid o con Milan? Disfruté, son todos iguales. La verdad que lo disfrutas igual, ¿no? Porque. Pero disfruté más el de Milan, el gol de Raúl Cassini. Sí. Porque aparte todo esto lo estaba viendo ahí
en el banco, sí, en el banco de suplente, ahí con Carlos. ¿Y el gol que más gritaste? El gol que más grité fue el de, y yo creo que fue el de Palermo River 2000. El 2000, sí, ese lo grité con el alma, sí. Mañana hay un plebiscito en Boca y hay que votar por reformar la Bombonera o hacer un estadio nuevo. Cerquita del barrio, si se quiere, pero un estadio nuevo. Reformar la Bombonera. ¿Te opones rotundamente a la creación de un nuevo estadio? No, yo digo reformar la Bombonera. Y si soy presidente, sí, digo lo mismo, reformar la Bombonera. Ahora, lo que sí no se puede tampoco es decir, si tantos años de lucha y sigue esto que no se puede dar, alguna solución hay que dar. Sí. Entonces, si esto es imposible, que es inagotable, ya que no se puede dar nada, bueno, uh-huh, lamentablemente vamos a tener que hacer un plebiscito y que los socios de Boca voten. Yo no me voy a animar a plantear una situación de decir hacer la cancha yo, ni la comisión directiva, por más que tenga la mayoría de los votos mañana en la mesa, en la asamblea, no. Uh-huh. Esto es una decisión de los socios, pero vuelvo a decir, reforma 100%. A esta cámara, déjale un mensaje final al hincha de Boca que te está viendo en estos momentos. Falta mucho todavía para las elecciones, pero bueno, nada, lo que le quieras decir a ellos. Mira, primero quiero decirte algo, que yo todo esto lo hago agradeciendo a mi hermano Fabián, que te imaginas que yo puedo darme el gusto de hacer todo esto porque él está también, te imaginas que somos los dos en la empresa. Por suerte se sumó mi hijo Gastón hace muchos años que dejó el fútbol y ahora se suma mi sobrino Mariano, otra alegría más que ya se recibió, así que eso es lo más importante para poder hacer todo esto, ¿no es cierto? Uh-huh. Y todos somos enfermos de Boca y todos sentimos la misma pasión. Y lo que le digo al hincha de Boca es que tenga la absoluta tranquilidad que yo voy por Boca. En mi comisión directiva no va a haber política, eso creo que quede bien claro. No va a haber ningún político de nada. Uh-huh. No quiero mezclar las cosas, voy por Boca, voy por la gloria de Boca, voy por los socios, por los hinchas, voy por todo lo máximo que se puede hacer, tratar de volver a revivir todo lo que más se pueda, lo que yo viví en tantos años hermosos en Boca. Y eso es lo que quiero decirle al hincha de Boca, que sabe cuál es mi vida, mi currículum, eso es lo más importante, y bueno, que soy un enfermo bostero, ¿no es cierto? Y bueno, y todo el grupo que me acompaña tenemos el mismo objetivo. El que no tiene conmigo ese objetivo de lealtad y de trabajar por y para Boca, dura poco conmigo. ¿La pasaste bien? Espectacular. Nos volvemos a encontrar cuando sea presidente. ¿Eh? Ojalá. Bueno. Más adelante, como quiere, cuando sea presidente. Quiero dar esta misma vuelta por todo acá, porque realmente... Por la cancha de Boca. Es un momento... Acá mismo, no importa, acá mismo, la verdad, porque he pasado un momento maravilloso. Gracias, José. Te lo agradezco de corazón.